Muy buenas, mi gente. ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca. Hace ya tiempo. Y cómo no, bienvenidos a la apertura 2023. Quizás uno de esos días más esperados por casi todos los pescadores, pues ha llegado, mi gente, por fin. Y para mí, qué deciros de para mí, me cago en Dios, llevo un mes parado, me jodí la pierna al gemelo y he guardado el más absoluto de los reposos para llegar a este día en las mejores condiciones posibles. No estoy al 100%, ¿vale? Mentiría, pero creo que vamos a poder disfrutar de una buena jornada de pesca. Es muy prontito, está amaneciendo, ahí lo veis, y se presenta un día nublado. No parece que vaya a dar aire y quizás algún rato de lluvia sí que nos toque, pero bueno, he visto la previsión y como mucho serán cuatro gotitas, nada fuerte, nada que nos interrumpa la jornada. Así que nada, joder, después de un inicio de año bastante accidentado, no demasiada pesca, algún día lucios, pero bueno, ha llegado el momento, mi gente. Y además para ello hoy estamos de estreno con un carrete, no sé si se aprecia bien por aquí, un carrete de la marca Fox Rage, el Warrior 1000, ¿vale? Un carrete que tiene muy buenas sensaciones así a priori y que, bueno, la verdad que calidad-precio, veremos a ver cómo se comporta, pero tiene muy buena pinta. Y nada, voy con un trenzado del 0,08 y he hecho un bajo del 0,20, si no me equivoco, algo así. Y vamos a pescar con vinilo, con vinilos, muchos de estos vinilos que voy a usar hoy son artesanos, son caseros. Y nada, ya habéis visto que sí que subí algún montaje por ahí. Así que nada, a ver qué tal funciona, ¿no? Va a ser el primer momento en que los probemos en entorno real con las truchas. Y vamos a darle caña, mi gente, yo ya no puedo más. Me pueden las putas ganas, así que gente, acompañadme. Espero que paséis un gran día de apertura a todos vosotros. Y como digo siempre, ¡let's go! Vamos a aplastar la muerte. Bueno, gente, ya sabéis, vamos a empezar con este vinilo color así amarillito. La muerte aplastada siempre, ¿vale? Ahí estamos. Vamos a ir bajando. Todo lo que os digo, este río ha venido prácticamente seco el año pasado y ovitas. Vamos a bajar un tramito ya, que me gusta a mí hacerlo en este río. Luego nos tocará abrirlo porque nos tocará salir. Viene, creo que viene con bastante caudal de agua. Entonces, bueno, estará interesante verlo. Vamos a pescar así bien. Mucha ova, por lo que veo. Esta zona quizás es más cucharillera que otra cosa. Pero bueno, vamos a pescar con vinilo. Y si hace falta, ponemos luego las cucharillas. Buah, qué sensación, gente, volver a meterme en el río en busca de truchas. Bueno, lo que os decía, este río ha venido muy seco. No sé qué tal estará de población. No sé nada, la verdad. Bueno, gente, pues nada, vamos a montar este color así más clarito. El montaje tipo Texas. Con una... Bueno, esto, fijaros cómo nada. Es increíble. Con una cabeza articulada. Este pesa un poquito más, este vinilo. Vamos a ver si este les gusta un poquito más. Le veo mejor ahora este color que el que haya puesto al inicio. Qué sensación más guapa, tío, la de estar metido en el río aquí. En el frescor de la mañana. Es maravilloso. Bueno, igualmente si el vinilo no funciona o lo que fuera. Bueno, ahora vienen zonas de corrientitas en las cuales voy a meter la cucharilla como está mandado. A ver si sale un poquito el sol porque estoy helado ahora mismo. Gente. Necesito un poquito de sol. Y creo que las truchitas también se van a activar cuando salga un poco más el sol. Cuando sube un poco la temperatura. Hace 6-7 grados ahora mismo. Entonces, bueno, es normal.
pero me extraña mucho no haber tenido picada aquí en este tramo, la verdad. Me extraña, pero muchísimo. Un pozo muy bueno. No sé si podemos pescarlos desde dentro o habrá que pescarlos de fuera. Igualmente sortearlo no vamos a poder sortearlo, vamos a tener que salir. Pero esto es zona calentísima. La cabecera de ese pozo es demencial. Pero es que no salga nada, no entra en mis planes, la verdad. Vamos allá. Es más de lo mismo. Esta caidita es bestial. Si aquí no hay peces, tío, me empiezo a asustar. Me empiezo a asustar de verdad, ¿eh? O sea, yo no sé. Este río ha venido seco. Este río se podía cruzar. Se podía cruzar sin tocar el agua. El año pasado. Ya. Esta chorra es demencial también. Buah, qué mal. No, es muy buen lance, realmente. No veía dónde estaba la línea. Ahí está, gente. Ahí está. La primera. Ahí está, gente. La primera trucha del año. Salió mi gente con la cucharilla. Hostia, se la ha comido bien, ¿eh? Bueno, gente, mirad esto. La primera trucha del 2023 a cucharilla. Preciosa, ¿eh? Y nada, al agua que se va, a ver si viene su mamá. Es bonita. Let's go, mi gente. Primer rayo de sol que sale por ahí. Primera trucha. ¡Seguimos! Bueno, por la cucharilla de momento nos ha dado la primera captura. Ha sido aquí al lado, ¿eh? Ha sido aquí al puto lado, gente. ¡Otra! ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos otra! Bueno, igual se están activando ahora. ¡Qué buena picada esta también! Esta picada muy agresiva. Quieta, bonita. ¡Dentro! Bueno. A ver si se están activando ahora, mi gente. Ahí está, otra vez, la cucharilla. Wow, por el morrín, mirar. Ahí está, por el morrín. Ahí está, gente. Mira, gente, segunda trucha. Misma postura. Con los primeros rayos de sol. Vaya que te va bonita. Qué bien, tío. Joder. Dos truchillas, aún así. Bueno, vamos a ver la actividad del resto del día, ¿no? Pero he pasado unas posturas que normalmente no fallan, tío. Y vamos a ver si aquí hay más chance con el vinilo. A la zona de menos corriente. ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos! ¡Joder, qué buena! ¿Cómo se tiró por el vinilo? ¡Joder! ¡El árbol! A ver. Ahí está. No fallan los vinilos, gente. No fallan los vinilos. ¡Para adentro! ¡Let's go! ¡Qué guapo, joder! ¡Guau! Wow, es preciosa, tío. Fijaros, esta tendrá nada, 18 centímetros aprox. ¡Qué libreón tienen! ¡Guapísima! Y otra que se va. Este lance es bestial. Este lance tiene que darme un puto pez. Qué buena era, tío. ¿Se ha quedado aquí? Se me ha quedado aquí abajo el pez. Esta ya era buena, tío. Vamos a poner un vinilo. No ha atacado, la ha seguido, pero no ha atacado. Y hemos tenido ahí una bien buena. Se rondaría a los 30. A los 30 y pico, que no sé si la cucharilla, pero no ha comido. Entonces, claro, esto
Han estado medio de tormenta, lo cual no tiene por qué ser malo realmente, pero bueno, de momento está afectando así a la pesca. Aquí igual que antes hay muchísima uva, para lo que yo pensaba. Muchísima uva. Esto, cuando caliente mínimamente, se vayan esto de flores a saco, que no va a haber aquí ni quien pesque. Además aquí cubre bastante, o sea, que esta zona no es coña. Aquí cubre bastante. Se puede balear, pero contento. ¡Ahí está! ¡Cómo la vimos comer! Vale, esta es un poquito más grande ya que las dos anteriores. Venga, bonita. ¡Para adentro! ¡Guau! La vi seguir, qué bonita, tío. Qué bonita. Bueno, pues de ahí, tío, la chorradita guapa. ¡Guau! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué brillos azules tiene! Fijaros. Esta ya tiene sus 22 o así. Muy bonita, tío. Esta la vi entrar, además la siguió y la comió. No están comiendo bien, yo creo. Venga, bonita, ¿qué te vas? ¡Adiós! ¡Let's go! ¡Venga! Ya van cuatro, creo. Tres a cucharilla y un abrido. Seguimos. Bueno, por la cuarta. Están duras de cojones. Esta ya era un poquito más grandecita. La vi seguir hasta aquí, pero no están comiendo nada francas, ¿eh? ¡Guau! La vi seguir. Y ¡pum! Atacó. Atacó ahí justo. ¡Pum! Está cubriendo, tío. ¡Fua! Creo que me voy a comer una tormenta, gente. De puta madre, pues no he traído casi ropa de recambio. Tengo, creo, una camisetilla y nada de chubasquero. Bueno, tengo una cazadoría, creo que sí. Bueno, no sé ni lo que tengo, la verdad. Pero como me pilla ahora mismo, me ha pillado una empapada cojonuda. Bueno, gente, pues nada, ya veis. Se está tornando esto. Se está poniendo gris de cojones. Y yo que me lo quería perder. Está habiendo una actividad muy baja. Llevamos cuatro piezas, si no me equivoco, tres a cucharilla. Y una vinilo, la última cucharilla, la más grandecita, que tenía 25 o 30 centímetros. Y en general, salvo otra, que creo que era un poquito más grande, que nos ha seguido, también la cucharilla. Nada, y en este río, en apertura, esto, hostia, es raro, porque, joder, aquí hay una actividad frenética siempre. Independientemente de que se te suelten o que no las claves o que te ataquen y tal. Pero bueno, tendrá que ser así, la verdad que el día no acompaña. Se está levantando algo de aire, hace bastante frío. El agua viene súper fría. Y nada, pero bueno, ahora sí, ya estamos moviendo algunas tuchas, llevamos un par de horas y nada, como siempre esto es una maravilla y encima después de estar un mes parado, joder, es una puta alegría. La pierna me está respondiendo más o menos bien, aunque sí que hay alguna vez que piso y digo, cuidadito. Pero bueno, vamos bien. Así que nada, vamos a continuar, que hoy no me saca de aquí, vamos, ya puede venir aquí un tornado que no me saca, gente, que no me saca. Así que nada, he parado para contarlo un poquito. Y seguimos, mi gente. ¡Let's go! ¡Vámonos! Vale. Mira este pozacoche, gente. Aquí sí que corto. Acorto nuevo la caña. Y nada, esto me va a dar para hacer lances. Para cuatro. Vamos a ver aquí, sí. Si quieres salir algo. No quieres salir nada. ¡Qué buena! ¡Cómo entró, tío! ¡Wow! ¡Qué truchote! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué lucha, tío! ¡Qué guapa! ¡Vamos! Vamos a ver si la ensalabramos. ¡Huevo, bonita! ¡Joder! ¡Va adentro! Pues nada. Un bonito ejemplar a vinilo, aquí lo estáis viendo, un bonito ejemplar para abrir el año. Qué guapo, mi gente, qué guapo. Así que nada, al agua con él.
y ahora se hace a un pocito, creo que vamos a tener que salir por arriba, si no me equivoco. ¡Wow! ¡Qué ataque hemos tenido ahí, chavales! Y otra vez, le ha atacado dos veces, le ha atacado dos veces, se ha vuelto para atrás. Le ha atacado dos veces, pero no se ha pinchado, ¿eh? Qué bonito, tío. Le ha visto el puto brillo entero. A ver si vuelve. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Se soltó! ¡Qué bonito, tío! Estaba defendiendo esta chorrera, hija puta. ¡Qué bonito, tío! ¡Joder! Y yo creo que era la misma, o sea, me atacó dos veces. Qué bonito, qué ataque, qué agresiva. Es que está la postura de ella, joder. Hay algunos sitios que dices, es que hasta hoy que la actividad es baja, no pueden fallar. Y claro, ahí entra un pocito. De hecho, tengo mis dudas de que me haya seguido la misma, sino que hayan sido dos. Una que me ha tocado al principio y luego otra que me ha salido aquí, pero no lo sé. Vamos a verlo ahora mismo. Era la misma que atacó y luego la tercera se clavó, pero no pudimos hacer nada. Aquí no sé si puede vadear o no. Lance muy bueno. ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Qué buena, chaval! Tensión, joder, como lucha, tío. Sí, señor, para adentro, la tenemos. Sí, señor, mi gente, let's go. ¿Cómo se clavó, tío? A ver, bonita. ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? ¿Ha sido el merillón? ¿Qué mangada? Más tonto. Polla liada, tú. Bueno, gente. Pues otra más, tío. Ya van 6 o 7. Y estaba bien guapa también. Ha atacado muy fuerte. Y tiene una lucha bestial. No se puede mostrar la suelta porque se me ha quedado el merillón enganchado en los nudos de la sacadera. Y no sé de qué forma. Mientras estaba desanudando esto y la trucha estaba en la sacadera, en el agua, yo creo que he torcido la sacadera sin querer y se ha salido ya sola. Bueno, pues nada, no pasa nada. Me hubiera gustado mostrar la suelta, pero ya está. Ha llegado la sacadera. Y nos lo ha hecho pasar de puta madre. Vaya picadón que ha pegado, tío. Por cierto, yo, por lo que acabo de ver ahora mismo, yo creo que tenemos gente por encima o gente que ha empezado a pescar allá arriba. Porque me acaba de bajar una alga entera aquí. Bueno, mi gente, pues nada. Aprovechando que la actividad está bastante parada ahora mismo, si ya en general hoy, como os vengo diciendo, noto que hay algo que no está funcionando del todo, no sé si era el clima, que estaba rondando tormenta o no sé, cualquier cosa, ¿no? Aunque el río viene bonito, la verdad. Viene bastante frío el agua, pero viene bonito. Pero bueno, el caso es que aprovechando que estaba un poco de actividad bastante parada, llevaba como 40 minutos sin ver un pez, aunque ahora al final se me ha escapado una con la cucharilla, digo, pues me voy a almorzar. Son en torno a las 11 y pico, llevamos 3 horas de pesca, más o menos, y bueno, llevamos cogidas 8 o 10 peces, os mostraré todo lo que pueda en el vídeo, espero que lo hayáis visto, y nada, me he encontrado con 3 pescadores de vuelta, 3 suscriptores del canal. Un saludo para vosotros, chicos. Un placer encontrarme con gente por aquí. Y nada, ellos también me han comentado que estaban ellos con ninfa. Estaba pescando uno con varal y demás también. Que es, me mola mucho ver cómo pescan así. Y en ríos como este funciona muy bien. Y nada, he movido también pocos peces. Así que hoy están bastante duros los peces. Están bastante duras las truchas. Pero bueno, vamos a hacer una paradita. Voy a almorzar, que tengo hambre. Voy a parar un poquito a descansar también la pata, que la noto cargadita, pero bueno, vamos bien. Y nada, una vez almorcemos y paremos un poquito, pues pienso que seguimos la jornada. No sé si bajar río abajo y subir pescando o cambiar de zona en el mismo río. Ahora vemos, ¿vale, gente? Así que nada, chicos, vamos a llenar la panza y let's go, mi gente, ¡vamos!
Bueno, gente, pues nada, ya estamos en el río de nuevo. Hemos cambiado de tramo y vamos a ver qué tal se nos da. He estado de charreta con unos pescadores y con gente que me he encontrado. Uy, fijaros esa, que acaba de subir ahí justo. Una chiquinina. Ahí hay una trucha. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Y bueno, básicamente he hecho un rato de tiempo, es ahora en torno a la una. Ya me he comido un bocadillito, hemos almorzado y tal. Mira, se están cebando ahora. Se están cebando ahora, amigo. Ay, ay, ay. Pues no he traído ni bulldog ni nada. A ver si por aquí puedo mover algo. Quiero ver, quiero poner aquí a la izquierda un poquito. Mirad, está lloviendo otra vez. A ver si esto las pone cachondotas. Uy, 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 que me voy a mojar, gente. Joder, pues ahora sí que estamos aquí, jodidillos. Hostia, pues se está poniendo a llover en serio ahora, ¿eh? No son cuatro gotas. Tengo una tormenta encima, 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 encima. Esto ya no mola tanto. Esto ya no mola tanto. Hostia, cómo está cayendo, tú. Bueno, mi gente, pues nada, son en torno ahora a las 3 de la tarde. Está lloviendo bastante, como veis, está levantando un temporal, que no es normal ya. La tormenta se ha cerrado a saco, ya veis el cielo totalmente gris. Y bueno, yo tenía de margen hoy hasta las 5 para pescar, pero voy a retirarme ya, porque realmente la actividad se ha parado totalmente. Tengo la, bueno, la cosa de que igual para esta tormenta o se abre un poco ahora y tal y empieza a haber actividad, pero bueno, no lo sé. La verdad que para haber sido la primera toma de contacto, sobre todo la jornadita de mañana, esas 3 horas que hemos estado pescando, que se ha dado bastante bien, hemos movido igual una docena de truchas y hemos sacado a la sacadera 8 o 9 truchas. Ha estado muy divertido, además me he encontrado con un montón de gente, suscriptores del canal, conocidos, viejos conocidos y tal, y hemos tenido una buena charla de pesca, ¿no? De viejos tiempos y de lo que se viene, ¿no? Así que nada, está muy divertido. Una primera toma de contacto este año. La pierna además me ha respondido bastante bien. Veremos a ver mañana las agujetas, porque hace un mes que no me muevo. Literalmente he tenido un reposo bestial. Pero bueno, lo dicho, los vinilos han funcionado, las cucharillas han funcionado, ¿cómo no? Eso sí, una puta romería. Puente que he visto, puente que había coches y coches y coches en un río tan pequeño como este. No sé cómo lo habrán hecho. Yo, que he disfrutado solo toda la mañana porque he madrugado. Esta vez sí que he madrugado, aunque otras veces no lo haga. Por la verdad que me lo he pasado bien, ¿vale? Quizás no han sido muchas capturas, pero creo que viendo lo que me ha contado la gente por ahí que está pescando a ninfa, otros también con cucharilla, he visto y tal, que han sacado 0, 1, 0, 1, 2, creo que me llevo la palma hoy aquí por haber madrugado y por haber tenido pista libre por delante y no haber tenido truchas tocadas. Igualmente, os voy a comentar algo. He visto, nada más llegar, porque ahora sí que habrá visto, habrá venido gente por aquí pescando, pero nada más llegar, recién abierta la veda, estaban todos los sitios tocados. Aquí ha estado pescando gente las semanas atrás, incluso te diría gente ayer, por las pisadas que yo he visto, por las entradas que yo he visto al río. Entonces, bueno, hablamos muchas veces de furtivos, que hacen el cabrón en los ríos, y otros que no son tan furtivos, pero que también hacen el cabrón en los ríos. Respetemos las vedas, que para algo están, respetemos las leyes. Igual no todas las leyes son las mejores o no las que nos gustarían, pero coño, si hay unas fechas para cada cosa, pues respetémoslas, ¿no? Porque luego nos quejamos nosotros de ciertas historias y somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Así que, lo dicho, los que habéis pescado fuera de veda, entramos trucheros, haceroslo mirar, que no cuesta tanto esperar las fechas y además, bueno, ese deseo se hace más potente y gusta un montón luego pisar el río el día de apertura como hoy. A mí por lo menos, yo así por lo menos lo siento.
comentarme vosotros a ver qué os parece. Y nada, mi gente, lo dicho, vamos a cortar por aquí. Espero que os haya molado esta jornada después de ya un par de meses sin subir vídeo. Yo estoy encantado de haber podido estar aquí, disfrutar como hacía tiempo que no lo hacía, sintiendo otra vez el agua, sintiendo los peces, la línea, todo. Me lo he pasado de maravilla, gente, me lo he pasado de maravilla y espero que así os lo haya transmitido, ¿vale? Y como digo siempre, si os mola el vídeo, si os mola lo que veis, suscribiros, que es gratis, de verdad, me apoyáis un montón y me hace una ilusión de la hostia. Ya somos 1,100 y pico en el canal, se vienen sorpresitas, se vienen colaboraciones con otra gente, se vienen sorteos, se viene Merchan, ¿vale? Ya lo veis por aquí, pero la verdad que este principio de año no he podido meterme a saco como me hubiera gustado. Así que nada, ahora que todos empezamos a retomar la actividad de la pesca, vamos a disfrutar de estos momentos y voy a darle mucha caña al canal, mucha caña a la pesca y mucha caña a toda la comunidad que estamos haciendo poco a poco. Lo dicho, gente, un buen like, manita arriba, compartirlo, comentarlo, que me encanta comentar con vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. ¡Let's go!